Esta semana, distintos artistas argentinos han coincidido en New York, ya sea con discos o con shows en mente. Los Babasónicos, por ejemplo, se encuentran grabando el álbum que sucederá a Dopádromo, otra vez con el ex Butthole Surfers Andrew Wise como productor. La producción global de este nuevo trabajo demandará que el grupo tenga por delante una larga estadía en New York, que solo interrumpirá el martes primero para grabar un show eléctrico en los estudios de MTV en Miami. El lunes 24, a su vez, Juanse, el líder del grupo Los Ratones Paranoicos, arribó a New York acompañado por el músico y productor Cachorro López para terminar de grabar y mezclar las canciones que le darán forma a su disco debut como solista. Para completar el panorama, en el contexto de su primera gira por Estados Unidos, que ya pasó por Miami y Los Ángeles, el grupo La Renga se presentó anoche en el club SOB's de New York, uno de los más populares de la ciudad. Por último, quienes ya confirmaron que no estarán tan lejos de sus colegas argentinos son Los Tres, que en abril viajarán hasta el mítico territorio de Woodstock, en el estado de New York, para grabar su nuevo disco junto al productor Joe Blaney, responsable del exitoso disco Unplugged del grupo chileno. Nos vemos con más noticias aquí en MTV. En el supermercado de la música, MTV tiene los mejores productos. YouTube Pop, YouTube de la A a la Z, YouTube Bla Bla Bla, YouTube Su TV y YouTube Rattle at Home. YouTube Weekend Special. Este sábado a las 11:30 México y Buenos Aires. En MTV. Drumhead. Sorry, it's broken. Hi. One more time. Boys and girls, please don't try this at home. It's very dangerous. Hoy en MTV. A las 19:30 Buenos Aires, YouTube Pop, un especial de MTV. A las 20:30 Buenos Aires, no te pierdas los nuevos videos en Expo. A las 21 horas Buenos Aires, hora prima, recitales y entrevistas para ti. A las 22 horas Buenos Aires, Raizónica, lo más profundo del rock en español, en MTV. Semana el retorno de Aerosmith, desde Estados Unidos lo mejor de la entrega de los premios Oscar, desde Argentina Erika García, desde México Víctimas del Doctor Cerebro y David Bowie, Tecno. Semana Rock. Este viernes a las 11 México, 0 horas Buenos Aires. ¿Cómo están todos? Un baby por ahí gritando. Bienvenidos a todos. Esta es otra sesión de Expo donde les traemos todos los videos de estreno que tenemos aquí en MTV. Y hoy vamos a tener videos de Crystal Waters, Duran Duran, uno de Dion Farris, Brand New Heavies. Y vamos a comenzar aquí la hora con los veteranos de Rush, quienes nos traen otro de tantos videos de esa onda así que sale últimamente, tonalidades medias verdosas, amarillentas. No sé, no me canso de ver videos así. ¿Qué será, no? Cuando sale algo se pone de moda, después todos siguen atrás haciendo lo mismo, porque obviamente, bueno, por supuesto, es mucho más fácil imitar que crear, ¿no? De cualquier manera, vamos a ver a los Rush en Driven dentro de un ratito nada más. Primero vamos a tener algo, esto sí que está bien bueno, Future Sound of London, con algo más ambient techno. Esto es del disco Dead Cities, del nuevo disco de Future Sound of London. We have Explosive. Aquí va. We'll be right back.
cantar tan agudo. Yo lo hice y por eso te lo paso. Cuando llegue un momento, no trates de... But this little girl was not a good little girl. No, she was a bad little girl. The red cape shouted, I am a naughty, bad, bad little girl. And do you know what happens to bad little boys and girls? The wolf eats them in one bloody bite. Oh, God! Now, you're not a bad little boy, are you? No somos supersticiosos en nuestra vida, pero nos gusta toda la parafernalia que está. In a lot of ways, that's what I try and say, you know. I try and show people that this Antichrist superstar that they want and they desire so much is in some ways everything that they don't want, you know, by making me a personality that's as big as God. It's becoming exactly what they've fought so hard against. People's fear of what they don't understand is what Marilyn Manson is about. It's about understanding your fear. Marilyn Manson, el artista del mes, en MTV. El artista del mes es presentado por Kodak.